Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, martes 10 de abril del presente año 2012. Como todos los días, a través de las páginas de YouTube y Facebook les presentamos su programa favorito, Entre tú y yo. ¡Ay, efectivamente! Y los deseos que tenía mi persona de comunicarle esta gran noticia. Angélica María se muda a Los Ángeles para estar cerca de su nietecita. Oigan, escuchen bien, la actriz le seguirá los pasos a su hija Angélica y a su yerno, quienes se radicarán en la capital mundial del entretenimiento, Los Ángeles. ¡Ay, bienvenido a Los Ángeles! Óigame, para Angélica María, los días más felices de su vida están por llegar, pues está a menos de 2 meses de estrenarse como abuelita con el nacimiento de Angeliquita, la primera bebé de Angélica Vale y su esposo Otto Padrón, quienes, por cierto, ya celebraron un fabuloso baby shower en Miami, que si yo estuve presente, ay viejo, ¿cómo voy a estar presente? Es demasiado el trabajo que tengo con todos los problemas sociales que están sucediendo en este mundo, pero ¿cómo hacer para disfrutar de esos momentos si Angélica ya tiene todo listo para moverse? O sea, para mover su residencia a Los Ángeles, California, donde su esposo comenzará una nueva etapa en su carrera. ¡Feliz mudanza! Sí. ¡Feliz mudanza le estamos deseando también! Voy a ser la abuelita niñera consentidora y la voy a echar a perder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué mona! Bueno, eso no, pero le voy a dar tanto amor, dijo la abuelita Angélica María a la agencia Mezcalén, comentando que se radicará muy pronto en la ciudad capital del entretenimiento en el mundo. Por ahora, no se conoce la fecha exacta del nacimiento de la tercera generación de Angélicas, pero todo indica que será a mediados de junio. Así que aquí y allá, de aquí a allá, ya la feliz abuelita tendrá que estar totalmente instalada en su nuevo hogar en Los Ángeles, muy cerca de la casa de su hija. ¡Ay, Dios mío! Ya lo tienen todo preparado. Oiga, y a mí no me habían informado nada. Pero bueno, antes de terminar, te invitamos a ver una video entrevista a Angélica Vale, donde durante un emotivo encuentro con su padre, reveló cómo es que ha estado llevando su embarazo con antojos graves
grave. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que esta familia de Angélica? ¡Ay, trae comentario, trae comentario! Pero comentario agradable para el mundo artístico. No al estilo de Niurka, que cada vez que abre la boca hay que tocarle el pi, pi. Bueno, no solamente eso, quiero informarles también, aunque mi Cuba es hermosa, desde Pinar del Río hasta Oriente, Padrón, el esposo de Angeliquita, es matancero. Fíjese, si Matanza es bella, que en una oportunidad le sacaron una canción que decía: Matanza, región yumurina, Matanza, yo, cuna de poeta, te ha dado la naturaleza todos los encantos que tuviera para ti. Matanza, yo quiero cantarte porque eres divina, porque tienes allí la cueva de Bella Mala y el valle del Yumurí. Ay, Dios mío, cada vez que pienso en mi Matanza querida, pero como dice Padrón, él está dispuesto a pasearse vestido de capitán por las calles de Matanza, en una Cuba libre y democrática. Bueno, mis queridos amigos y amiguitas, ya sinceramente tengo que marcharme para otro programa. Así que les digo, a la lucha, a la lucha. No seremos hombres, pero somos muchas. Bye, bye, bye. Esté al tanto, mis queridos amigos, muy pronto tus mañanas serán muy divertidas y con mucha información del mundo del espectáculo sin secretos. Estación radiofónica por internet, las mejores exclusivas del medio del espectáculo y éxitos musicales, presenta la vida de los personajes famosos y reconocidos desde su intimidad y su cotidianidad. Es un portal actual, espontáneo y joven. Siempre presenta primicias y ofrece las mejores historias y fotografías de los principales acontecimientos de la alta sociedad y la farándula del país. No dejen de sintonizar muy pronto con los chismes que usted se horrorizará. Esté al tanto, ya estamos a salir al aire las 24 horas del día. ¿Con qué? Sí, eso mismo, Radio Escándalo. Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy,
Lunes 9 de abril del presente año 2012. Como todos los días les presentamos a ustedes a través de las páginas de YouTube y Facebook su programa favorito, Entre tú y yo. Efectivamente, mis queridas amigas y amiguitos, en el día de hoy queremos informarles algo que seguramente ustedes no han de extrañarse. Lucero, escuchen bien, Lucero gana 1,5 millones de dólares. Sí, Lucero gana 1,5 millones de dólares. Ay, Dios mío, qué manera de ganar dinero y pensar que aquí a mí me están pagando el mínimo. Ah, no, yo sí que en verdad voy a tenerme que quejar al Ministerio de Trabajo. Miren, por su participación como protagonista de la telenovela Por Ella Soy Eva, la actriz gana el equivalente a 1,5 millones de dólares. Según la revista TV Notas, Lucero recibe un sueldo de 20 millones de pesos mexicanos. Claro que conseguir este contratito no fue así nada más. De hecho, la revista menciona que la mexicana logró estos acuerdos salariales gracias a la asesoría de los miembros de su familia, es decir, su hermano Antonio Ogasa y su madre Lucero León. Y por supuesto que con tanto dinero, lo más lógico es andar protegido. Así que la dulce y carismática Lucero también consiguió, ¡ay!, entre los beneficios de su contrato con Televisa, que le transportara, que se le transportara en una camioneta blindada. ¡Ay, Dios mío! Y ya que le dieron dinero y protección, ¿por qué no hablar de la familia? Entre los beneficios que estipula su contrato, Lucero tiene el privilegio de llevarse a su familia con ella a diferentes locaciones, pero eso sí, con boletos de primera clase y hospedaje en hoteles 5 estrellas, 5 estrellas. ¡Ay, Dios mío! A la verdad, ¡ay, yo le digo! Es que Lucero, tal como su nombre anda, por todo lo alto brillando, en el cielo de la fama, el dinero y la comodidad. ¡Ay, pero tanto dinero! Yo a la verdad que no acabo de comprender. Y todo por una novela y está beneficiado todo el mundo. Y pide también, ya lo escucharon ustedes, que la trasladen, ay, en un tanque blindado, ay, Dios mío, un tanque blindado, no se me acaba de quitar esto de la mesa, de la cabeza, ya estoy de que quiero quitarme la mesa, pero es la cabeza. Señor, en el día de ayer,
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con lágrimas en los ojos te pidió que le entregaras tu corona para él llevarla. No se la entregue, Señor, no se la entregue, que él lo que quiere con la misma es nacionalizarla. Señor, en el día de ayer, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con lágrimas en los ojos te pidió que le entregaras tu corona para él llevarla. No se la entregue, Señor, no se la entregue, que él lo que quiere con la misma es nacionalizarla. Mis comentarios en el día de hoy. Acabo de llegar de hacer uno de los tantos quehaceres diarios que tengo que realizar fuera de mi hogar. Cuando prendo la computadora, lo primero que me encuentro en la internet son las palabras de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, quien en el día de ayer, Jueves Santo, en una parroquia, rogaba, suplicaba, lloraba a nuestro Dios divino, que le diera vida, que le diera fuerza. Y yo tengo que preguntarme, ¿esa misma vida, esa misma fuerza la pidieron miles de hombres en Cuba que cayeron afusilados en la cabaña cuando sonaba el cañonazo de las 9 de la noche, y lo único que se llevaba este gran patriota era que de su boca brotaba el ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Ahora bien, los muertos que en manifestaciones han salido a la luz pública matados por el propio ejército, podrán perdonar las lágrimas de Chávez en el día de ayer y que siguen resonando hoy más que nunca en el mundo entero. Chávez, oh honorable presidente Hugo Chávez, Cristo perdonó a la Magdalena y dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Cristo levantó a Lázaro dentro de los muertos. Cristo le dio luz al ciego. Pero usted, ¿qué podrá perdonarlo su pueblo, que al igual que el cubano lo está condenando a muerte, no solamente por un cáncer que no le deseamos porque somos
humanos, pero sí bajo un sistema criminal y ateo, donde sus verdaderos hermanos se encuentran también destruyendo a mi patria cubana. Cuando usted fallezca, elevaremos una oración y pediremos que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahora, lo recibirá Dios en esta gloria, o irá su persona directamente al infierno. ¿Qué importa en esta vida ser latino o hispano, si todos tenemos los mismos principios ideológicos, razones por las que en las próximas elecciones votaremos por Barack Obama, presidente? Mis queridas amiguitas y amiguitos, he tomado la facultad, mejor dicho, hablé con el director de este programa de Entre Tú y Yo, porque estoy de lo más contenta. Figúrense que dije yo, no, yo esta noticia tengo que darla inmediatamente. ¿Sabes de qué? Hacen descuento a Juanga en Torreón. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Estoy, ¡ay, que no quepo ni dentro de la ropa, Dios mío! Oiga, las cuñadas, escuchen bien, las cuñadas de Juan Gabriel viven enfrente de la casa en la que el gobierno del municipio de Torreón colgó una manta para advertir que sería embargada por falta de pago del predial. La causa pudo ser una estafa por parte de su anterior administradora, Romy. Silvia Urquidi, amiga y vocera del cantautor, sostiene la versión. Ah, y asegura que el adeudo se cubrirá la próxima semana. ¡Ay, qué alegría! Cuando yo tenía la responsabilidad, le mandaba dinero a Ana, la cuñada, para pagar los gastos. Pero ahora no sé por qué en Ciudad Juárez no tienen bronca, porque habitan Alejandra y María, Eugenia, hermanas de Alberto, y pagan. Ay, así es como se hace, y no buscarle tanto problema a mi amigo. La gente que verdaderamente lo quiere no dejará que esto pase. Romy era la encargada de distribuir lo de los pagos. Óigame, hace 3 días la administradora habló con el Divo de Juárez, ¡ay!, quien se encuentra en España, sobre el asunto. Su respuesta fue sencilla. Tú no te preocupes, tú no te preocupes, respondió Juanga. A mí no me da 5 minutos de hablar de números con él. Le digo, ¿no ves que un peso es dinero? ¡Ay! Pero él se ve, y se mete al estudio de grabación y se pierde semana. Su gente
ya está en Torreón para arreglar el asunto. Pero lamentablemente nos agarra en estos días. Es como los sabadazos. Y ya sabemos cómo se trabaja en el sistema judicial y administrativo en nuestro país. ¡Ay! La cantidad de pagar, escuchen bien, la cantidad de pagar por la falta de pago es de 200,000 pesos, pero ya se negoció el pago final. Hay un descuento que parece que quedará en 120,000 pesos. No era que no se pudiera cubrir o que no se tuviera dinero, porque el valor de la casa es de 6 o 7 millones. Añadió la llegada a Juanga desde el año 1990. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto dinero! Solo tiene amor para dar. Sí, Juanga tiene solo amor, así como yo tengo amor para darle a todos ustedes. Él tiene solo amor para dar, siempre lo ha tenido. A Juan Gabriel no le interesa el dinero. Así señaló Silvia. Es por eso que delega responsabilidades en otras personas que abusan de su confianza, pero lo hecho por el gobierno de Torreón es una incógnita. Yo diría que es un bandolerismo, porque donde quiera, hay bandidos. Esto, tarde que temprano, iba a salir a la luz. Lo que no es válido es la forma en que se hizo, porque en Torreón y en el país, mucha gente adeuda. Entonces, ¿por qué ponerle esa manta exhibiéndolo? Es una persona que no ha dado alegría y canciones. Todos saben que soy priista y mando un mensaje a mis compañeros porque él nos ha dado mucho en el partido y no es válido. Y no es válido. Así finaliza el mensaje que me remitió Urquiri. Ay, yo le digo a mi amiga Juanga. Sí, cuando le preguntaron que si era gay, y él dijo, lo que se ve no se pregunta. Mira, estate quieto, mi amiga, estate quieto. Ay, si es por deuda, ay, yo ni quiero de que llegue correspondencia a mi casa, que la de usted, porque siempre, siempre estoy, ay, con los bancos como están abusando. Bueno, mis queridos amigos y amiguitas, simpatizantes de Juan Gabriel Juanga, tengan paciencia, que él tiene dinero, dinero, dinero para regalar. Y es, ay, ay, es tan bondadoso, que siempre estamos conversando. Y yo tengo que decirle, a la lucha, Juanga, a la lucha, que no seremos hombres, pero somos muchas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura!